en directo desde Fantasía TV. Esto es Sueños y Fantasías con Farid. Comenzamos. Ya estamos en vivo, perdón, me agarraron aquí porque estamos haciendo la decoración para que se vea bien de Día de Muertos. Ya se nos acerca el Día de Muertos. A mí el Día de Muertos me da mucho miedo. El otro día se me acercó, el año pasado, el Día de Muertos, se me acercó un vampiro. Me dijo, Farid, te doy miedo. Le dije, no, ya tengo. Y entonces estamos haciendo aquí el día de hoy una figura. Vamos a hacer el día de hoy un fantasma porque tenemos un super programa. Además, queremos decirles que también tenemos a un super amigo, más adelante lo van a conocer, para que sus hijos no queden así como que, como Kung Fu Panda. Y hablando de Kung Fu Panda, ¿ustedes saben por qué se murió Kung Fu? Porque lo confundieron. Ahí está. Y entonces vamos a hacer el día de hoy un fantasma. Vean, nada más rápidamente cómo lo vamos a hacer. Vean la magia de la televisión. Ahí está. Mira nomás. Un fantasma. Y ahorita lo vamos a colgar aquí para que dé miedo, ¿no? El otro día llegamos a un sepelio, ahí a un velorio, y de repente dice un amigo, ¿qué pasó? Dice, ¿de qué murió? Le dije, yo creo que de que se peleó. Le digo, pues, ¿por qué? Digo, porque allá afuera decía, se peleó, lo que nos dicen es con quién. ese chiste bueno. Y bueno, para que ustedes también, si van a ir a un bailongo, disfrazados y todo eso, las mamás a las escuelas, quiero decirles que hoy tenemos un super amigo, José García, mejor conocido como People Show, que les va a decir cómo hacer una Catrina. Desde que vamos a darle un fuerte aplauso. Vete para acá, mi querido People Show, ¿cómo estás? Bienvenido, mira, apláudale. Y entonces, ¿tú nos vas a decir cómo hacer una Catrina o un Catrín? Una Catrina, todavía traemos una modelo de Catrina. ¿Una modelo? Así es. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya todos quieren ver a la modelo! ¡Quieren ver a la modelo! ¡Sí, ya, que salga! Les va a dar miedo. Ahí maquillada. Sí, o desmaquillada también. Y entonces, pues un aplauso fuerte para nuestras modelos, por favor, aplauso fuerte. ¡Aplauso! Y estaremos más adelante. También quiero contarte, Pipo, que la semana pasada, del 17 al 20, tú tuviste la oportunidad de estar allá con nosotros. Ah, sí, En la 21 Convención Nacional Internacional de Payasos. Ahí estuvimos, entonces, estuvo de lujo. Estuvo muy padre porque vinieron de muchos países. Muchos países nos visitaron. Y bueno, las cámaras de Fantasías TV estuvieron allá. Y entonces... eran ellos los que estaban ahí grabando, ¿verdad? Claro que sí, ya me acordé de ellos. Entonces, tuvimos la super oportunidad de que fueran a grabar Fantasías TV. Estuvo allá con sus cámaras. Y mira, esto fue un poco de lo que se grabó allá, de lo que se vivió. Pues vamos a verlo. Vamos a verlo. En lo que sigues maquillando. Claro que sí. Mira, por ejemplo, ahí está la foto panorámica. Estamos tomando la foto panorámica ahí. Y ordenar a más de 500 payasos no es nada fácil. Yo me acuerdo que ahí estaba. A ver si me encuentro. A ver si te encuentras. Mira. No me encuentro. Hay muchísimos payasos. Ahí estábamos, ¿verdad, Farid? Ahí está el señor Yantón, mira, que es el fundador, organizador de esta feria. Eso es allá en el Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera. Ya lleva 21 años organizándola el señor Yantón. Ojalá y, digo, se logren más, porque ahí, aparte de esa foto panorámica y del desfile que más adelante vamos a ver, también puedes participar en maquillaje, vestuario, en conferencias, hay conferencias, los mejores dealers están ahí, puedes ir y comprar pelucas, zapatos, todo lo que quieras de payaso, narices profesionales. Talleres y todo, ¿verdad? Talleres y todo. Música, mira, puedes aprender música, eso que se escucha ahí, dieron un taller de música y ya los chavos ya estaban tocando, fíjate. Ahí anda el chavo del 8, mira. Me encuentro el otro día al chavo del 8 y le digo, ¿qué pasó? Le digo, ya ni la chilindrina hace eso. Oye, ahí te alcanzaste a ver tú. Allá abajo estabas. Claro, ah, sí, es cierto. Al de allá arriba, mira, nos acompañan ahí la delegación de Nicaragua. Ahí estoy yo, mira. Ah, sí, es. Soy inconfundible, ¿no? Y yo que yo también estaba en esa foto. Pero no saliste. Es que yo la tomé, la foto, por eso. Si alguien se pregunta por qué no sale ahí mi cuate Pipo, es porque era el fotógrafo. Yo tomé la foto. Yo estaba por ahí.
ahí, estaba por ahí. Ya ves, por eso te digo que hay que usar maquillaje más grande. Más grande, peluca más grande. Para que te veas. Mira, ahí está la Colombia, las banderas de Colombia, Nicaragua, de Guatemala, es la bandera que se ve ahí. De Oaxaca, de Veracruz, Coatzacoalcos, de todos los lugares vienen aquí a participar en esta feria. Sí, sí, estuvo de lujo. Pues bueno, no me queda más que decirles que vayan, cuando tengan la oportunidad los payasos, los que nos estén viendo, que vayan, que asistan, que tomen los talleres, que se preparen. Es una experiencia más, ¿no? Sí, así es. Estoy buscando a ver si estoy. ¡Ah, ya estoy, ya estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy, aquí estoy! Yo sé que por aquí estoy. No, va a estar difícil encontrarme. Pero sí, sí estuvo de lujo esta vez. Y entonces, mira, ahí está nuestro amigo Yantón. Ahí va a decir las palabras nuestro amigo Yantón ahorita. Porque se ha suscitado, no sé si te pase a ti, que de repente en Estados Unidos se dio mucho que gente mala, yo creo, que se pone máscaras, se dedica a espantar y nos confundían mucho con ellos o de repente nos gritaban como payasos asesinos. Y entonces, mira, ahí está su discurso. Ahí, voy a quedar Danilo callado para que escuchemos lo que dice Yantón, y la verdad es que decía ahí que no somos. Está genial, ¿eh? ¿Sabes por qué eso se hace 4 años? Fíjate lo que es la de repente lo que puede hacer la prensa, ¿no? Cuando no están bien informados. Hace 4 años atropellaron a 2 payasos en Ecatepec. Y entonces ahora recopilaron esa foto y ahora con eso que están espantando y que matando payasos, lo acaban de así de ya lo agarraron, ayer mataron a 2 payasos. Y no, realmente no, tenían 4 años. O sea, regresan la noticia. Sí, regresaron la noticia ya así como que... Modificada, sí, ¿no? Sí, sí. Pero no, nada que ver. Yo creo que todos seremos nuestros clientes, yo creo que no... hablo por mí, yo creo que a mí no me ha afectado nada que haya payasos. Y es que aparte la gente se identifica a una persona maquillada y a las máscaras, ¿no? Una entonces, máscara, ¿no? Yo creo que la gente se da cuenta de que son los buenos mucho, y los malos. Ahorita que estamos como a 3-4 días de celebrar el Día de Muertos, se va a dar mucho eso, va a haber mucha gente que se va a disfrazar de ello. Por eso quisimos que las cámaras fueran, que recopilaran un poco de lo que se hace y lo que es un payaso profesional y lo que puede hacer la gente ahora en esta... Ahí estás. Ahí estoy, mira. Para Fantasía TV les manda un saludo su amigo el payasito Chompis, aquí desde el Monumento a la Revolución en Ciudad de México, Feria de la Risa 2016. Encantado de estar aquí en Ciudad de México. Que viva México y que viva Guatemala. La verdad es que encantado de estar aquí en una meca. Esta es una meca de los payasos, Ciudad de México. Bendiciones a todos. Un abrazo. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos sus amigos. Los payacocos. Y yo mando un saludo a Fantasía TV y a nuestro amigo Farín. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Nosotros somos sus amigos. Los payacocos. Vámonos a un corte para que regresando usted no se mueva. Vámonos con el desfile. Así es de que no le cambie. Queremos decirte que si tienes problemas laborales, civiles o familiares, no te preocupes, ya no hay más para qué preocuparse. El despacho jurídico Gómez Caselini Asociados te asesora. Solamente tienes que llamarnos a los teléfonos de 5549-504194 o si lo prefieres al 5566-6391-88. Recuerda, si tienes algún problema, quieres alguna asesoría, Gómez Caselini Asociados son la solución. ¡Llámanos, por favor! Atención personal de la licenciada Cristal Gómez Caselín. Te atenderá personalmente. ¡Llámanos! Y ya regresamos del corte, aquí inicia el desfile y vamos a dejarlos con las imágenes que captaron nuestras cámaras de Fantasía TV para que disfruten un poquito del recorrido de desfile aquí en la Feria de la Risa. ¡Vámonos!
Gracias. De Morelia, Michoacán. Payasito Peluquita desde Bolivia, ahora radicando en los Estados Unidos, en Washington D.C. Quiero mandar un gran saludo a uno de los mejores payasos de México, Farín, y su programa Fantasía. Somos sus amigos, somos
payasos y somos tus amigos. Somos payasos y somos tus amigos. Sí, señor. Y próximamente estaremos por ahí. Mandamos un saludo a través de Fantasía TV. Saludos, hermano, te veo. Un saludo para los amigos de Fantasía TV, de ahí de mi amigo Farín, ¿verdad? Excelente. Un saludo para todos. Venimos directamente desde Salina Cruz, Oaxaca, a la 21 Convención Internacional de Payasos. Gracias, nos estamos viendo. Saludos de su amigo Plaquín y de... Perfecto, y tenemos al pequeño payachito por acá. Adiós, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo grande desde México, Distrito Federal, de parte de Vivilivi Show de Zacatecas para Fantasía TV. Un saludo grande, chiquitines. No dejen de ver el programa. Está genial. Farín. ¡Ea! Saluditos. Claro que sí, mis amigos, para Fantasía TV, un saludo enorme a su amigo Zapaturrín, del estado de Oaxaca, de la capital oaxaqueña, y mi amigo Don Pepe también viene a saludarlos. Bueno, un saludo para mi amigo Farín y Fantasía TV, que Dios los bendiga, mucho éxito, y les mando un saludo enorme. ¿Y saben qué? Lo bueno casi no se cuenta. Pero ¿cómo cuenta, Claro que sí, gracias, mis amigos, un saludo enorme, Fantasía TV. Y a Farín un abrazo enorme, gracias. Totón Camarón y Clayuda, Totón Camarón y Clayuda, el mismo te saluda. Pagini, Carvena, Cantabuini, Pagini, Carvena, Mesalolu, Uchila, Carvena, Castidolu, Uchila, Carvena, Castidolu, Nanga, Tifeu, Tifeu, Niranashi, Regido, Virashido, me sachaga la neli, nanga ti feo, ti feo ni la nasi, te guido villa chido, me sachaga la neli. Si te hablan de mí, miraría, si te hablan de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. La Fantasía TV de este el Istmo de Tehuantepec, acá. ¡Salud! ¡Totopo Camarón y Cayuda! ¡Totopo Camarón y Cayuda! ¡El Istmo te saluda! ¡Fantasía TV! ¡Para Fantasía TV! Un saludo muy especial para Fantasía TV, su amigo el payaso Cabalín de El Salvador. Hola, buenas tardes, le mandamos un saludo cordial a nuestro amigo Farí, de parte de su amigo el perro Tinaquito Rotoplas Pérez. Saludos a Fantasía TV, lo mejor de lo mejor. ¿Qué tal, amigos de Fantasía TV? Y a mi amigo Farín, ya sé, tu amigo Chavita de Ecuador. Si no es en esta, será en otra, hermano. Ya, pues a la próxima. Saludos a todos, bendiciones. No miren atrás ni para tomar vuelo. Miren siempre al frente y con la mente siempre positiva. Chao, chao. Dios los bendiga. Su amigo Chavita de Ecuador. Es para los que están de cabeza. Sal conmigo, el más amigo de mi mayor amigo, David.
presente. De Juchitán, Oaxaca, aquí en la Feria de la Risa del señor Chantón. Saludos. Bueno, pues vámonos a un corte y ahorita regresamos para ver cómo vamos ahí en Las Catrinas. ¡Vámonos! Esto es Fantasías TV. Y bueno, estamos desde... totalmente en vivo y queremos decirles que en el mes de septiembre, si mal no recuerdo, tuvimos de invitado aquí en Sueños y Fantasías a un súper cantante de la música regional mexicana, Carlos Toriz. Estoy hablando de Carlos Toriz. Y entonces mandamos la convocatoria para que se ganara la gente que nos viera a través de las páginas una serenata. Entonces nos tenían que contar por qué se tenían que ganar esa serenata, por qué tenían que ser acreedores de ella. Y bueno, recibimos muchísimas llamadas, muchísimos mails. Y creo que el programa pasado dijimos que se acababan las llamadas, que ya no mandaran más. Y bueno, ya metimos toda la tómbola, se hizo un conteo, quién, por qué, se leyeron todos, se le dio seguimiento personalmente el equipo de Fantasías TV y un servidor, le dimos seguimiento y bueno, pues ya tenemos el ganador. El ganador se llama Víctor Gómez y bueno, es un señor que quiere la serenata porque cumple 26 años de casado. Él no sabe, pero en este momento estamos totalmente en vivo y nos vamos a enlazar vía telefónica para darle la noticia. Así es de que recuerde que sus sueños se pueden hacer realidad. Sueños y Fantasías con Farín y vamos a enlazarnos a la llamada y... síganos, por favor, en la página Fantasía TV para que vean más sorpresas, lo que estamos regalando, lo que se va a regalar y lo que se está haciendo aquí en este programa. Su programa, Fantasía TV. ¡Vámonos con la llamada! ¡Venga! Bueno. Hola, buenas tardes. Señor Víctor Gómez. A la orden. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le habla su amigo, el payaso Farín. Ah, ¿qué tal? Me da mucho gusto. Muchas gracias. No, el gusto siempre será nuestro y el honor. Es un honor hablarle con usted. Oiga, por ahí nos enteramos que el día 4 de octubre cumplió años de casado. ¿Es cierto o nos están mintiendo? Así es, por ahí, así es. ¿Y sabe qué? Nos da coraje que no nos invitó al mole, señor. ¿Verdad? Así es. Digo que nos da coraje que no nos invitó al mole. No, pues no pudimos hacer nada, pero ya habrá oportunidad. Oh, ¿cómo? Pues invítenos al mole, vamos a hacer un trato. Usted nos invita al mole y nosotros llevamos el bailongo. Nosotros ponemos la serenata, ¿qué le parece? Me parece formidable, nomás pongamos fecha. Pues ya, vámonos poniendo, ahorita que salgan de otra, estamos totalmente en vivo, lo están escuchando todos porque estamos grabando totalmente en vivo ahorita, estamos en el programa de Sueños y Fantasías. No nos cuelgue, ahorita vamos a salir del aire, vamos a ir un corte y ahorita para que nos pongamos de acuerdo y ahorita lo decimos al aire, cuándo, cómo y a qué hora vamos a estar con ustedes, ¿les parece? Ok, muchas gracias, sí, aquí lo espero. Un aplauso, por favor, a todo el estudio para ustedes. ¡Felices 26 años, señor Víctor Gómez, el ganador de la serenata que regalamos en Sueños y Fantasías TV! Si usted tiene un sueño, si usted tiene una fantasía, por favor, háblenos por teléfono, déjenos un mail y seguro que nosotros la cumplimos. Esto es Sueños y Fantasías, donde los sueños y las fantasías se hacen realidad. Yo soy el payaso Farín. Vámonos a un corte y ahorita regresamos. ¡Venga! ¿Quieres una taza como la que tenemos en pantalla? Solamente tienes que ir y hacer tus pedidos en la mejor imprenta de aquí del rumbo, Logos Print, que se encuentra ubicada en Prolongación Laurel, número 54, aquí en la colonia Valle Verde. Los mejores impresos para este fin de año, calendarios, bolsas, dale un detalle a tus clientes. Así es de que te esperamos. Solamente gánate una taza diciendo que lo viste en Sueños y Fantasías con Farín. Y así obtienes gratis, totalmente gratis al hacer tu pedido, una taza como la que tengo aquí. En cualquier compra,
Ve, por favor, te estamos esperando. Logos Print, atendido por su propietario Ignacio Cruz, diseñador gráfico. ¡Vámonos! Ya regresamos, estamos totalmente en vivo, esto es Sueños y Fantasías con Farid, el programa donde tenemos de todo, y cuando digo de todo es porque hoy tenemos un programa de miedo. Estamos aquí con nuestro amigo Pipo, que va a maquillar hoy a nuestra bella decán, la va a poner blanca el día de hoy. Entonces, mi queridísimo Pipos, ¿qué utilizamos para empezar el maquillaje? Por acá, para atrás, para no pasar por enfrente. Bueno, pues ojalá y puedan encontrar el maquillaje que es especial para payasos. Lo venden en tiendas que venden artículos para payasos, para payasos, ¿no? En cualquier de la Ciudad de México. Ese no daña. Ese no hace daño, está vitaminado inclusive. Wow. Huele hasta rico. Ese es como yo, estoy vitaminado, mira. Es de chiste bueno. Sí, porque muchas veces compran los maquillajes que venden en la papelería y eso es pura grasa. Te entonces, dañar, ¿no? Y además te dañan, entonces este es especial para eso. Imagínate que ya cuando termines del show de la escuela, el bailable, digas, ¡ay, mamá, ahora sí soy un zombie! Ya te me está cayendo la cara porque no usé el maquillaje. Bueno, lo dejo aquí mientras para irles diciendo, ¿vale? Venga, ve, ¿por qué no empiezas y yo te voy acá deteniendo el micrófono y tú me vas diciendo cómo le vamos a hacer aquí? Esto es una para hacer una Catrina. Eso es para hacer una Catrina. Entonces, pues ya ahí está para si tienen, no sé, el festival en la escuela, mamás, o si los invitaron a un bailongo de Día de Muertos. Aquí está cómo hacerlo. Me dices que es muy económico. Sí, es económico. Y sencillo. Y rápido. No hace daño. Quesitos para maquillar. Y entonces, venga, ahí vamos a ver. Ahí está. ¿Entiendes? ¿Cuántas vamos a hacer hoy en el programa? ¿Uno o dos? Pues yo creo que dos. ¿Vamos a hacer dos? Fíjate, hablando de números, Pipos, ahí a los amigos que nos están viendo, ¿tú sabes cuál es el número que no sé, el más, como, ¿cómo te diré? ¿El número que puedes hacer más rápido? ¿Uno? No, el seis, porque lo haces en un 2x3. ¿Y tú sabes cuál es el número más ignorante? Cero. No, el uno, porque uno nunca sabe. Es de chiste bueno. Y entonces, usted no se ría, usted cálmala. Y entonces, es que así me llevo con la Edecán, es que ella Edecán, es parte del show. Y entonces, cierran los ojos. Vamos a empezar a quesear, dices. Sí, empiezas a quesear para aplicar el maquillaje y quede un poquito más fijo y más parejo, que no se vean rayas ni esas situaciones. Porque cuando dices queso, me imagino así queso de... Estaba papá queso y estaba hijito queso. Y de repente en la noche, ¿no? En la noche, de repente era noche de muertos. Y de repente estaba en su cama papá de queso con mamá quesa. Y del otro lado estaba quesito en su cuna y de repente que despierta llorando. ¡Ah, ah, ah! Y dice, mamá, ¿qué tienes? Dijo, tuve quesadillas. ¡Ah! ¡Ese chiste bueno! No es el que hablabas de queso, por eso. Bueno, ya está un poquito queseado aplicado. Ahí está. Color blanco. De verdad que sí, es rápido, ¿eh? Sí, es rápido, de volada. Y, ¿sí? Y te marca la cara, bueno, te pinta la cara perfectamente. Aunque hay muchos que te queda medio disparejo, ¿no? Te queda parejito. Ahí está. Después, ahora vamos a pasar con los mismos quesitos. Esto se llama difuminación. Mezclas dos colores, dos tonos para meterle un poco de creatividad al maquillaje. ¿Vale? Vamos a aplicarlo. Es fácil. Quedan como yo. Y entonces difuminas. Mira, qué padre. Y ya estás mezclando dos colores. Cámara 1, cámara 2, cámara 3, ¿en cuál estamos? Mira nada más, hagan un close-up de cómo aplica la difuminación que decías, que dos colores. Dos colores, estás difuminando dos colores. Ahí está. Además, cuando tenga yo flojera, te puedes hasta maquillar, ¿no? Y ahora vamos a difuminar dos tonos, el color plateado y el color blanco. El a ver. Color plata y el color como blanco. Para darle forma al pómulo, ¿no? Más o menos. Ok, a ver, dale. Para hacerlo más macabro. Ya sé, para darle del hueso, ¿no? El sombreado. ¿Lo puedes hacer con color plata o con poco negro? ¿Podría quedar? Pues sí, o mezclas blanco con negro.
mezclas blanco con negro y ya queda un color medio grisáceo, entonces ya le das un tono plateado. Ah, mire usted, por si usted la van a invitar a cualquier bailongo y quiere ir maquillada, o al niño, porque de repente ya los llevan así como que muy cargados. Muy pandas. Muy bandas. Y entonces, entonces ya tiene el efecto ¿Así lo pueden hacer? Del sombreado, mira. Y sin ningún problema. Yo creo que la pregunta que toda la gente que nos está viendo, Pipo, nos está así como que, ¿y cómo le hace para que no se me caiga? Lo vamos a hacer más adelantito, déjame terminar del otro lado, voltea ya un tantito, y ahorita les voy a explicar cómo hacer para que no se te bata el maquillaje. Ah, ok. Pero eso será más adelante. Y estamos totalmente en vivo, porque entonces ya tenemos una segunda modelo que ya está terminada. Está terminada. Ya nada más esto es porque queremos dar así como que la idea. Si las presentamos totalmente como quedan, decir, ay, pues son profesionales y lo hicieron. Puede ser cualquiera que tenga curiosidad, ¿no? Este tipo de maquillaje. Sí, claro. Sí, también depende mucho de la creatividad que todos tengan. La base es esta, y después la creatividad que le quieran meter. Y ya se pone el... diseño, sí. Vas a Ah, bueno, les voy a decir ahora sí, okay. cómo fijar el maquillaje, mira. Si tú lo tocas ahorita, se sí, bate. Claro, sí, claro. Entonces ahorita para fijar el maquillaje, a lo mejor tienen en su casa harina para hacer hot cakes y ese tipo de cosas. Entonces funciona muy bien. Y aquí tengo un poquito, ¿funciona? O el talco de bebé también funciona muy bien. Pues aquí tengo un poquito. Talco, mira. Ah, sí, el talco es lo ideal, pero bueno. Pero si no lo tienes, lo puedes ocupar con harina, entonces, no sé si... ¿Sabía yo eso de la harina? No hay problema, que lo bata, que, ok, perfecto. Allá un poquillo, ahí está. Entonces lo aplicas. Y ya con eso fijaste el... Ya con esto está fijado el maquillaje, ya no se va a batir. O también puede ser de polvo translúcido, ¿no? Que también lo venden en las farmacias, en cualquier farmacia, y ya... ¿Y ya quedó? Entonces ya lo aplicaste y ahora lo quitas. Quitas todo el exceso. Si tienes una brochita o... Una brochita, una borla, ¿no? Podría ser ahí de con los que se maquillan precisamente las mujeres, ¿no? Exactamente. Entonces mira, ahora ya tocamos y ya no se bate. Inclusive te puede durar todo el día. Ser que usamos tú y yo de payasos. Ya nosotros trabajamos muchas horas, entonces el maquillaje te queda intacto. Así que está. Ya no se quita, ya no se mueve, lo puedes... Y no se quita. Entonces... Pues ahí está, un aplauso, por favor, para nuestro amigo Pipos, que vino el día de hoy a hacernos. Y bueno, ya sabes que Pipos, que los tiempos en televisión son muy rápidos, claro. Pero tenemos a nuestra amiga... Que ya está terminada. Y entonces, vamos a darle un aplauso a ella también. Amiga, si nos permite. Esta es la base, Y mira, esta es la base y esta ya es la decoración, mira. Así ya queda, mira. Es exactamente lo mismo, ¿no? A ver, las puedes poner ahí juntas. Claro que sí, claro que sí. Inclusive se uniformaron, mira. Mira, sí, cierto. Sí, vienen de la misma agencia de esta es la base, de... esta es la base y ahí este ya es con la decoración, entonces aquí wow. ya queda terminado así. Ah, wow, no, sí. Pues ahí está, mira, para que te vayas a pues de bailongo, ¿no? En esta. Sí, y además ya si te echas una peina queda mejor, ¿no? Pero la peluca se ve bien, esa peluca le queda a ella, por ejemplo. Pues bueno, esto es porque estamos casi a 3 días. Hay gente que empieza la tradición desde el día 28, que es el día de hoy, pero si no, el día 1 y 2 de noviembre, que se festeja aquí en México por tradición, el Día de Muertos. Entonces, no dejemos que mueran las tradiciones. Papás, mamás, maquillan a sus niños, vístanos, salgan a pedir calaverita. No sé si ustedes, señor Pipos, por ahí sale con sus niños a pedir calaverita. Modelos, lleven a sus niños a pedir calaverita, que no pierdamos, no perdamos esa tradición de verdad de ser 100% mexicanos, ¿sale? Es Día de Muertos aquí en México, sí señor, y ellas son nuestras modelos. Un aplauso. Otra vez las modelos, otra vez las modelos. Vámonos a un corte, estos sueños y fantasías con Farín. Y ahorita regresamos. Adiós. Así pueden quedar de bellos, ¿eh? Llame ya. Y bueno, pues ya casi estamos despidiendo el programa, pero nos estamos despidiendo con nuestras amigas las Catrinas, con nuestro amigo Pipos. Y pues bueno, aquí nos vamos a comer un delicioso pan de muerto. A propósito, hablando de pan, ¿ustedes saben cuál es el pan que usan los hombres? ¿Cuál? El pantalón.
Y por ejemplo, el pan que le gusta mucho a las abuelitas. Pan. Tunflas. Ay, de chiste bueno. Y pues bueno, estamos de verdad muy contentos que hayas venido. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nos están diciendo, nos están mandando mensajes que si, por ejemplo, puedes ir a maquillar a alguien a su casa. Claro que sí, nos llaman y con gusto. Y ¿a dónde te pueden llamar? Voy a dar el número de teléfono, es 55-29-09-9273. O a mi Facebook. Me pueden buscar como José Pipo Show. Ahí está. Entonces, y además, ahí está apareciendo. Ahí está apareciendo en sus pantallas para que nos busquen. También queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores de Sueños y Fantasías con Farín. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por seguir confiando en nosotros. Y queremos decirles que no se pierdan el programa. El programa es quincenal. Fantasía TV. Así búsquenlo y así estamos. Mándenos sus comentarios para bien o para mal. Todo lo que quieren que digamos, que pasemos, mándenlo a decir, por favor. Y bueno, queremos agradecer al profesor, queremos agradecer a Dani, a Eric, a Chucho, a todos. Muchísimas gracias que hacen posible Sueños y Fantasías. Nos vamos, porque... Ni modo, Farín, ni modo, recuerda, Farín, que el tiempo en televisión es muy rápido y bueno... Pero mira, hace un rato no pudimos terminarla, pero mira, ya está terminada. Ya está terminada nuestra segunda, Catrina. Pero sonríe, ahí sonríe. Está, mira. Ahí está. Y entonces no se lo pierdan, por favor. Super programa. Nos vamos. Esto es Sueños y Fantasías con Farid. Recuerde que ahí estamos. Ahí te veo. Gracias. Bye. Nos vamos con el pan. Directamente desde Fantasía TV. Esto fue Sueños y Fantasías con Farid. Hasta la próxima.